Tiene usted el uso de la palabra, senadora. Gracias, gracias, señor presidente. Compañeras senadoras y compañeros senadores, la conmemoración de fechas y días que marcan precedentes e hitos en la historia de la humanidad, más allá de que recordemos algún hecho, es un momento para analizar y evaluar los avances y los retos que se tienen sobre algún tópico. El día de hoy, 25 de noviembre de 2014, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha que por su propia naturaleza busca generar conciencia y promover acciones que pongan fin y logren erradicar uno de los problemas culturales de mayor complejidad para la humanidad. Lamentablemente, este grave flagelo subsiste con gran arraigo en muchas sociedades, que a pesar de los avances positivos, resultados de la lucha incansable por la reivindicación de los derechos de las mujeres y los derechos humanos, hoy por hoy, millones de mujeres y niñas siguen siendo víctimas de distintas formas de violencia. Las cifras son contundentes. Y no importa que mis compañeras las hayan repetido en sus intervenciones anteriores, la importancia de estas cifras es para que las tengamos siempre presentes y sean un motivo de la lucha que entablemos para combatir este mal de la sociedad. Datos de la ONU constatan que a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha soportado violencia física o sexual, principalmente por un compañero sentimental, y cerca de 120 millones de niñas han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida. En el caso de nuestro país, de acuerdo a las últimas encuestas nacionales sobre dinámica de las relaciones en los hogares, 47% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja durante su última relación sexual. De las cuatro formas de violencia identificadas en la encuesta, la violencia emocional sobresale de manera alarmante respecto a la violencia física, sexual y económica. Estos datos nos dan cuenta de la magnitud del problema. Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, numerosos estados miembros de la ONU aprobamos la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing con la finalidad de instrumentar medidas contra todos los tipos de violencia hacia las mujeres, reconociendo que la violencia es uno de los principales mecanismos sociales que niegan a las mujeres la igualdad y que tienen costos sociales, sanitarios y económicos de grandes proporciones. Desde Beijing, dos terceras partes de los países, una cifra sin precedentes, ha instaurado leyes concretas para poner fin a la violencia doméstica. Las campañas de promoción realizadas en todo el mundo han aumentado la concientización y puesto en práctica acciones para poner fin a esta problemática. Sin embargo, siguen existiendo lagunas en las leyes, en la implementación de la protección legal y los servicios esenciales. Durante la presente legislatura, la Comisión para la Igualdad de Género, junto con otras comisiones, hemos aprobado reformas importantes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el endurecimiento de penas contra la trata, la ampliación del catálogo de actos de discriminación, la cuota de género para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, entre otras reformas. Es la prueba fehaciente del trabajo decidido
que hemos emprendido en el Senado de la República y en la propia Administración Pública Federal bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Compañeros legisladores, a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago un respetuoso llamado a seguir dando la lucha de manera frontal para que desde nuestro ámbito de competencia cerremos las filas en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Estoy segura que a través de la concientización, el perfeccionamiento y el fortalecimiento de nuestro marco jurídico, lograremos erradicar desde las raíces culturales a este flagelo que retrasa el empoderamiento de las mujeres, el goce pleno de sus derechos y su participación activa en la vida política y pública, y en la transformación y consolidación de una patria, de un México incluyente, igualitario y con los más altos estándares de calidad de vida. Desde esta máxima tribuna, los invito a sumarse a esta gran lucha para que a la vuelta de los años, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sea un verdadero día de celebración. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora. En el apartado de iniciativas, a continuación se concede... Adelante, adelante, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Oiga, solo para comentar una situación bastante incómoda que se suscitó el día de hoy y que...